Tema número 9. Capítulo 6. Constitución, desarrollo y crisis del Estado de 1952. Crisis del Estado del 52. Consolidación de la democracia y emergencia de los nuevos movimientos sociales. 1982 a 1999. El régimen dictatorial que gobernó el país entre 1980 y 1982 desató una crisis no solamente económica, sino también de carácter social como política. Pero sin duda, lo que más deslegitimó al régimen fue la ilícita administración de la producción y comercialización de cocaína ocurrida durante el gobierno de facto de Luis García Mesa. La Central Obrera Boliviana, organización matriz del movimiento obrero, junto a la universidad, las nuevas federaciones campesinas, los sectores populares, los comités cívicos, los partidos políticos e incluso los sectores de empresarios privados, se movilizaron cotidianamente para presionar por la renuncia de los militantes en el poder. El 16 de julio de 1982, el general Torrelio, quien sucedió a García Mesa por arreglos internos en las Fuerzas Armadas, convocó elecciones generales para el 24 de abril de 1983. Esta decisión cerró la posibilidad de poder retornar al Congreso del año de 1980, o en todo caso, de elegir a una asamblea constituyente que llegara a reformar la constitución política del Estado. Esta última alternativa había sido planteada por el gobierno militar para salvaguardar intereses y sellar la impunidad de los regímenes dictatoriales. Luego de ello, sucedió una crisis que hizo que Torrelio dejara su cargo y que el general Guido Vildoso asumiera la presidencia de la nación por decisión de las mismas Fuerzas Armadas. En los primeros días del mes de agosto de 1982, surgieron graves problemas de transporte a nivel nacional y el gobierno asumió medidas económicas con un carácter de emergencia. En ese proceso, 7 partidos políticos, entre los que destacan el MNR, el PDC, el ADN, el PRA, el FRI, el PS y el MNRU, ratificaron abiertamente su voluntad de volver al Congreso elegido en el año de 1980, contradiciendo en todo caso la propuesta de las elecciones de 1983. Incluso llegaron a buscar al ganador de aquellas elecciones, quien había sido Hernán Siles Zuazo, que hasta ese momento se encontraba asilado en el país de Perú. Durante el mes de septiembre de 1982, la COP convocó a la huelga general indefinida y junto con la reconstituida CESUTCB pidió la constitucionalización de la nación. El 15 de septiembre, las Fuerzas Armadas decidieron convocar al Congreso elegido en 1980. Producto de esta decisión histórica, la COP decidió suspender las huelgas y paralelamente la UDP aceptó la responsabilidad de hacerse cargo del gobierno democrático. Para el 1 de octubre de 1982, el Congreso Nacional volvió a sesionar y el gobierno militar hizo las invitaciones internacionales para la posesión del 10 de octubre. El 6 de octubre, el Congreso emitió la ley que proclamó como ganadora de la elección de 1980 a la fórmula dentro de la UDP conformada por Hernán Siles Zuazo y Jaime Pazamora, el primero para presidente y el segundo como vicepresidente. El domingo 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo y Jaime Pazamora tomaron posesión de la presidencia del país de manos del general Guido Vildoso. La Unión Democrática y Popular fue una alianza de varios partidos, que en el Congreso solo contaban con 57 de los 157 parlamentarios en total. Los demás diputados y senadores eran pertenecientes al MNR, al ADN y a otros partidos. Al no tener la mayoría en el Congreso, el presidente Hernán Siles Zuazo tuvo que gobernar en un contexto complicado, a partir de decretos presidenciales, los mismos que limitaron la posibilidad de que realizara transformaciones de carácter estructural en el país. Paralelo a ello, la UDP asumió la importante política de fortalecer los derechos humanos y desmantelar el antiguo aparato de represión. Un caso emblemático fue la extradición de Klaus Barbie, jefe nazi de Gestapo en Lyon, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial y quien había sido asesor militar e instructor en técnicas de tortura de los gobiernos dictatoriales. Frente a la crisis económica, cuando en junio de 1983 la CESUTCB celebró su segundo congreso, el movimiento campesino propuso la implantación del gobierno UDP, COP y CESUTCB. Por otra parte,
Dos meses antes, en abril de aquel año, las dirigencias de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y de la COP habían tomado físicamente las instalaciones de la Comibol. Durante los primeros meses de 1984, los conflictos sociales se agudizaron, provocando continuamente la parálisis del país con efectivas huelgas generales de larga duración en las que participaron sectores tradicionales, funcionarios de la administración pública, el Banco Central, YPFB, ministerios, renta, aduana y otros sindicatos de trabajadores pertenecientes al Estado. El secuestro del presidente Hernán Siles Suazo sucedió el 30 de junio de 1984. Los implicados eran parte de un grupo de policías y militares que, junto a varios políticos de partidos como el MNR y el ADN, pensaron que otro gobierno sería la mejor solución. Al no encontrar apoyo ni en las Fuerzas Armadas ni en la sociedad civil, decidieron entregar al presidente para luego asilarse en la Embajada de Venezuela. Debido a la crisis política y a la ingobernabilidad provocada por el Parlamento, en octubre y noviembre del año de 1984, el presidente Hernán Siles Suazo se declaró en huelga de hambre, en calidad de protesta contra la falta de voluntad política en el Congreso para lograr que se realicen acuerdos entre las diferentes bancadas. A través del monseñor Jorge Manrique, en noviembre de 1984, la Iglesia asumió la posición de mediadora para el diálogo y logró facilitar acuerdos para encontrar salidas políticas a la crisis. La aceptación del presidente de adelantar las elecciones para junio de 1985 fue una de las medidas adoptadas. La crisis económica se profundizó con la baja en la cotización de los metales, sobre todo con el metal del estaño. En marzo de 1985, miles de mineros tomaron por 16 días la ciudad de La Paz, solicitando la mejora de sus salarios y de la dramática situación que vivían en los centros mineros. En términos económicos, la inflación fue la mayor de Latinoamérica y una de las más grandes que se habían visto en el mundo, terminando el mandato del ODP en agosto del año de 1985. Con todo, no se puede desconocer que uno de los resultados positivos de la transición iniciada por la UDP fue la garantía del inicio de los procesos electorales, la democracia partidaria, algo que hasta el día de hoy permanece y continúa. La elección fue programada para el 14 de julio de 1985. Uno de los acuerdos del anterior año fue el de posibilitar que el vicepresidente Jaime Pazamora también pueda presentarse como candidato para las elecciones, habilitándose para ello a través de la renuncia a su cargo. De esa forma, el MIR dejó la coalición y el MNRI de Siles y el PCB se quedaron solitarios. El resultado de la elección del 14 de julio de 1985 otorgó el triunfo a ADN en primer lugar y al MNR en segundo lugar, es decir, a las dos fuerzas opositoras más importantes de la UDP y consideradas de derecha. Durante más de 20 días se realizaron negociaciones para elegir al presidente, las que concluyeron con los debates parlamentarios realizados entre el 4 y 5 de agosto. En la madrugada del 5 de agosto, el MNR logró 94 votos contra 51 votos de ADN. El MIR decidió dar sus votos al MNR y argumentó que lo hizo en consideración de que esta candidatura tuvo el mayor consenso nacional. Finalmente, ADN también aceptó que Paz Estenssoro asumiera el gobierno, firmando con el MNR el denominado Pacto por la Democracia. El 6 de agosto de 1985 se posesionó el nuevo gobierno del MNR con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza. El plan de estabilización fue desarrollado por una comisión encabezada por Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la Cámara de Senadores, y el señor Guillermo Bedregal, ministro de Planeamiento. El miércoles 29 de agosto de 1985, a las 6 de la tarde, en transmisión radial y televisiva, Víctor Paz Estenssoro promulgó el famoso Decreto Supremo 21060. En su discurso destacaron las siguientes palabras: Bolivia se nos muere. Las medidas económicas y sociales más importantes que el gobierno asumió mediante el Decreto Supremo 21060 fueron las siguientes. Podemos destacar el establecimiento de un tipo de cambio único y flexible, la legalización de todas las transacciones en dólares, abolición de todas las restricciones contra la importación de bienes y servicios, abolición del control sobre los precios de bienes y servicios, descentralización de la Comibol y de YPFB, disolución de la CBF, libre contratación de personal, reducción del personal en todas las empresas del sector público y finalmente la fijación del salario mínimo en un monto que en septiembre de 1985 equivalía a $30.
Uno de los sectores que apoyó la medida fue la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la CPB, que recibió una donación de 2 millones de dólares de USAID para crear el Instituto de Desarrollo Empresarial y Administrativo, IDEA, en su abreviatura. El 17 de septiembre, la Central Obrera Boliviana instruyó la huelga de hambre de todos los trabajadores. El jueves 19 de septiembre, la respuesta del gobierno fue declarar un estado de sitio a nivel nacional. En octubre del mismo año, y como aprendizaje de la inestabilidad de la UDP, en el Parlamento se firmó el denominado Pacto por la Democracia, que consistió en un acuerdo entre el MNR y la ADN para que este último partido apoye sin restricciones las medidas del gobierno en el legislativo, a cambio de puestos de poder. El despido, o también llamada relocalización de trabajadores del Estado, afectó a cerca de 27.000 trabajadores mineros, el 90% de los que trabajaban en la Comibol. La heroica Marcha por la Vida y la Paz, que realizaron cerca de 10.000 mineros, recibió un impresionante apoyo desde las ciudades. En la madrugada del 29 de agosto de 1986, en la localidad de Calamarca, ubicada a 57 kilómetros de la ciudad de La Paz, los mineros fueron detenidos por el ejército, que estaba equipado con material de guerra y aviones. El gobierno, en consecuencia, decretó el estado de sitio en el país. Los mineros decidieron retroceder y este acto significó la caída material y efectiva del movimiento minero y de su subjetividad como vanguardia de los obreros. El 1 de enero de 1987 entró en vigencia la dolarización de la economía y el cambio de denominación del dinero. El peso boliviano se pasó al boliviano, cuya conversión valía a 2.09 bolivianos por dólar americano. En los meses siguientes, el MNR logró una negociación de la deuda y obtener mayores créditos del Fondo Monetario Internacional, el Club de París, etc. El país alcanzó una estabilidad macroeconómica que duró por algunos años. Una de las primeras repercusiones de la relocalización fue el incremento del sector informal en la economía. En 1988 surgieron los partidos neopopulistas, con DEPA de Carlos Palenque y UCS de Max Fernández. El domingo 7 de mayo de 1989 se realizó la elección presidencial. El ganador en las urnas fue Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato por el MNR. En segundo lugar quedó ADN con la candidatura del exdictador Hugo Banzer Suárez. Y en tercer lugar se encontraba Jaime Pazamora como parte del partido MIR. Luego de muchos entredichos, en la votación congresal para elegir al primer mandatario, ADN decidió formar un acuerdo patriótico con el MIR. Este pacto puso en la presidencia a Jaime Pazamora. Luis Osío del PDC, aliado de ADN, quedó como vicepresidente. En 1989 y 1990 se continuó con la política económica planteada durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. La ley de la coca, o también llamada Ley 1008, le había ocasionado muchos conflictos. Fue complementada por una lógica de desarrollo alternativo a lo que muchas ONGs se adscribieron. El censo de 1992 mostró que en los 16 años que pasaron desde el anterior censo, 1976, el país había sufrido una importante reconfiguración de carácter demográfico. Entre 1988 y 1992, tres grupos armados se manifestaron contra el gobierno. Sus formas de acción se enmarcaron en los métodos de guerrilla urbana y terrorismo con acciones de recuperación, atentados, secuestros, etc. El primer grupo que apareció fue el de las Fuerzas Armadas de Liberación, Zárate-Huilca, influido por el Ejército de Liberación Nacional. El primer hecho público de las Fuerzas Armadas de Liberación, Zárate-Huilca, fue un atentado contra la comitiva del secretario de Estado de los Estados Unidos, el 8 de agosto de 1988. Finalmente, el grupo fue desarticulado. La comisión Néstor Pazamora, que compartía la influencia guevarista, surgió como la tercera generación del ELN. La comisión se adscribió a la tradición de la lucha armada como forma de transformación política. Fue integrada por una gran mayoría de estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. El 11 de junio de 1990, la comisión Néstor Pazamora hizo su bautizo de fuego con el secuestro de Jorge Lonsdal, empresario dueño de Coca-Cola, por quien solicitaron un rescate. El ejército guerrillero Túpac Katari, con las siglas EGTK, de línea foquista, tenía dos grupos componentes, los AIUs rojos y las células mineras de base. Realizó acciones de recuperación y atentados a torres de alta tensión eléctrica durante los años de 1991 y 1992. El EGTK inició su actividad el 21 de junio de 1991 con el colgamiento de tres gallos rojos en la ceja de la ciudad del Alto.
Luego de un seguimiento de inteligencia, los principales miembros del EGTK, entre los que destacaban los hermanos Raúl y Álvaro García Linera, fueron capturados. Durante los siguientes meses fueron cayendo otros componentes. Finalmente, el 19 de agosto de aquel año, Felipe Quispe fue detenido luego de ser traicionado por un colaborador suyo. Felipe Quispe Huanca, también conocido como el Malku, era el principal dirigente de los Ayllus Rojos. Durante los gobiernos de dictadura, el narcotráfico se había convertido en uno de los pilares de la economía nacional. El vínculo se hizo estrecho durante la dictadura de García Meza y Arce Gómez. Klaus Barbie jugó un papel importante como enlace entre los militares y las élites orientales relacionadas al narcotráfico. Roberto Suárez Gómez y otros narcotraficantes pesados entregaron 5 millones de dólares para comprar a los comandantes que hasta entonces no estaban seguros de apoyar al golpe de Estado del 17 de julio del año de 1980. El 11 de enero de 1986, el MNR presentó su plan trienal de lucha contra el narcotráfico, donde asumió los objetivos de bajar el precio de la coca, erradicar las plantaciones ilegales y frenar la expansión de los cultivos. Para el año de 1988 se crearon mesas de diálogo con los cocaleros del Chapare y de los Yungas, y juntamente con los representantes de gobierno, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo. En junio de aquel año, cuando los cocaleros volvieron a movilizarse por una legislación especial para la coca, la UMOPAR cercó esa protesta y se produjo la masacre de Villatunari, que dejó un saldo de 16 muertos y muchos heridos. La ley 1008 clasificaba la coca como una sustancia controlada y tipificaba tres zonas: tradicional, en transición y excedentaria de producción. Los posteriores gobiernos del MNR y ADN implementaron las medidas de coca cero y plan dignidad. Sin embargo, estos tuvieron que enfrentarse con un nuevo actor social: los sindicatos de productores de coca del Chapare y de los Yungas. Entre el 25 y 26 de junio de 1979, el movimiento campesino organizó un congreso de unidad legitimado por la COP. Allí, la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CNTCB, con sus siglas abreviadas, cambió de denominación y también en su estructura, fusionando a los tres sectores campesinos, compuestos por la Confederación Túpac Katari, la Confederación Independiente y la Federación Juliana Paz. Fue así que se conformó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, abreviado CESUTCB. Durante la década de los 1980 y 1990, la coordinadora de las seis federaciones de productores de coca del Chapare se convirtió en otro actor social muy importante. Entre 1989 y 2002, durante los gobiernos de Jaime Pazamora y Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, el Chapare fue la zona más presionada por la erradicación de la coca. La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, surgió en 1980 bajo el liderazgo de Lucila Mejía. La presencia de esta organización fue fundamental durante los conflictos por la defensa de la hoja de coca en el Chapare y en los Yungas. Su lucha se articuló con las de la CONAMAC, Consejo Nacional de Marcas y el Collasuyo, y la CESUTCB. En 1990 se desarrolló la primera marcha indígena por el territorio y la dignidad. Se inició el 16 de agosto en la ciudad de Trinidad. 34 días después, los marchistas llegaron a la ciudad de La Paz en medio de un clima de sorpresa. Esta acción obligó al gobierno de Jaime Pazamora a aprobar varios decretos para reconocer su autoridad en la administración de su territorio y sus derechos ancestrales. Las elecciones de 1993 se realizaron el 6 de junio. El resultado fue la victoria del MNR a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, con una votación del 34%. Hugo Banzer y el Acuerdo Patriótico AP, conformado por la Alianza ADN-MIR-PDC, se quedaron con el 21% y finalmente CONDEPA con el 14%. El MNR formó una alianza con el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación, abreviado MRTKL, cuyo líder Víctor Hugo Cárdenas candidateó a la vicepresidencia. Para tener mayoría en el Parlamento, el MNR hizo una coalición a la que ingresó el Movimiento Bolivia Libre, MBL, una escisión del MIR de la época de la UDP y la Unidad Cívica Solidaridad, UCS, de Max Hernández. La UCS dejó la coalición meses después de recibir pocos espacios de poder. El proyecto Plan de Todos, bajo el que se conformó la coalición MNR, MRTKL y MBL, UCS, planteó la llamada capitalización de empresas estatales. Para ello, el gobierno ingenió la fórmula del 50-50, es decir,
El 50% de una empresa capitalizada pertenecería al Estado boliviano y el otro 50% a la empresa capitalizadora. Esa transformación institucional también creó un andamiaje administrativo que le permitió al gobierno hacer esos cambios respaldados en la propia Constitución, que fue cambiada en el Congreso Nacional, donde era mayoría. Las principales empresas capitalizadas fueron la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, Lloyd Aéreo Boliviano, LAB, Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En el año de 1994, se realizaron modificaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 1 y los siguientes. Así Bolivia se constituyó en un país unitario, multiétnico y pluricultural, lo que junto a planteamientos de descentralización y de representación por circunscripciones fue la base legal para generar las políticas de centralización administrativa, participación popular, reforma educativa y reforma judicial. Se promulgó la Ley de Capitalización número 1544, que por otro lado permitía una racionalización del personal, sobre todo la comercialización del paquete accionario de cada empresa a partir de sus bienes que entraban en competencia para ser adquiridos por empresas extranjeras que permitieran la obtención de ganancias. La participación popular, Ley número 1551, fue una medida para reestructurar la presencia de la burocracia estatal, cuyo objetivo era permitir el acercamiento entre los ciudadanos y el Estado, con administraciones locales como municipios, prefecturas, con autoridades que pudieran rendir cuentas directamente a la sociedad y con la elección directa de autoridades locales. En el caso de la reforma educativa, Ley número 1565, los planteamientos de cambio partieron de la premisa de formar en los bolivianos las destrezas básicas y conocimientos técnicos para desarrollar sus capacidades e insertarse en el mercado laboral de la manera más adecuada. Se planteó una educación bilingüe y multiétnica. En el ámbito pedagógico, se propuso una transformación curricular que fuera más allá del profesor y que involucrase la participación de los estudiantes y de los padres de familia en el proceso de formación. Este proyecto no prosperó al no recibir el apoyo de los maestros ni de los padres de familia. Un problema muy fuerte que enfrentó el gobierno fue la denuncia de la explotación minera en Amayapampa y Capacirca. En un día conocido por la memoria histórica como la Masacre de Navidad, los comunarios que vivían alrededor de esta mina, que era parte del consorcio de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, plantearon tomarla con el objetivo de establecer un régimen de producción que llegaría a beneficiar a las comunidades y al Estado. El gobierno, en su política de garantizar las inversiones de carácter extranjero, envió a las Fuerzas Armadas a retomar la mina. Fue uno de los casos más evidentes de uso discrecional de los aparatos represivos del Estado. Las elecciones del año de 1997 dieron como resultado la victoria del ex candidato y ex dictador Hugo Banzer Suárez, con 22.7%. En segundo lugar salió Juan Carlos Durán del MNR con un 18.2% y como tercera candidata la señora Remedios Loza por parte de CONDEPA, quien asumió la candidatura luego del fallecimiento del compadre Carlos Palenque. Ese resultado fue ratificado por el Congreso, que eligió a Banzer como presidente, otra vez mediante el sistema de alianza de partidos para conseguir la mayoría en el Parlamento. La alianza esta vez fue conformada por los partidos de ADN, CONDEPA, MIR, UCS y el naciente Nueva Fuerza Republicana, NFR. El gobierno del general Hugo Banzer se caracterizó por mantener la política de privatización de empresas públicas. Actuó con la red de gasoducto hacia Brasil, que terminó de construirse en el año de 1999. La venta del emblema de la aviación, el Lloyd Aéreo Boliviano, terminó de realizarse con la empresa VASP. Una de las principales dificultades que afrontó el gobierno fue el cumplimiento del programa de erradicación de coca. Esta medida fue resistida con fuerza por la organización de los cocaleros, tanto en la región del Chapare, parte de Cochabamba, como en los Yungas del departamento de La Paz. El Estado continuamente usó la violencia para poder reprimir al sector cocalero. Fue en esa disputa que las organizaciones sindicales cocaleras llegaron a las alcaldías, como en el caso de la Asamblea de la Soberanía de los Pueblos, ASP, que formó la base de lo que años después sería el MAS-IPCP, Movimiento al Socialismo. El gobierno institucionalizó
varios de los puntos que formaban parte del gran proyecto de modernización del Estado, entre los principales la consolidación de la figura del defensor del pueblo. Por otro lado, también se institucionalizó el Tribunal Constitucional y posteriormente lo que hoy se conoce como el Consejo de la Magistratura, antes denominada el Consejo de la Judicatura. El gobierno de Banzer también tuvo que relacionarse con los objetivos del milenio, de la ONU y el plan de condonación de deuda externa, IPC1 y IPC2. Fue en ese periodo que una grave enfermedad obligó a Hugo Banzer Suárez a dejar provisionalmente el mando de la República. Ante el evidente deterioro de su salud, en 2001 Banzer tuvo que dimitir, dejando en manos del vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez el gobierno de la República de Bolivia. El gobierno de Banzer y Quiroga se enfrentó a tres grandes problemas entre los años de 1997 y 2002. El primero fue el de la erradicación de la hoja de coca en los sectores del Chapare, en Cochabamba y en los Yungas de La Paz, con el plan de coca cero que asumió desde el principio el gobierno, utilizando a las Fuerzas Armadas para lograr llegar a las 12.000 hectáreas autorizadas de consumo tradicional, que fueron condicionadas por el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional en su lucha contra el narcotráfico. Como parte de esa lucha, el 24 de enero de 2002, fue expulsado del Parlamento el dirigente y diputado en ese entonces cocalero, Evo Morales Saima, acusado de ser el autor intelectual de la muerte de dos miembros de la UMOPAR. El segundo problema de dimensión internacional fue el que afectó el ingreso de divisas a raíz de las crisis de la Argentina en 1999. Y el tercer problema que afectó a la economía nacional fue la pérdida de las regalías del gas y del petróleo al privatizarse los sectores de YPFB que no fueron capitalizados entre 1994 y 1997, disminuyendo por ende los ingresos correspondientes a este sector. En cuanto al ámbito social, en noviembre de 1998 se convocó al segundo Congreso Extraordinario de la CSUCB, donde fue elegido Felipe Quispe Huanca, ex guerrillero del EGTK y miembro de los Ayllus Rojos, como secretario ejecutivo. Felipe Quispe logró instalar su planteamiento de las dos Bolivias, una la rural indígena postergada y la otra la Bolivia urbana, blanca, mestiza y más desarrollada. Pero el gobierno estaba más preocupado en otras cosas. Se realizó la licitación de las empresas de recursos y servicios básicos a administraciones privadas, tanto en comunicaciones, electricidad, agua, transportes y otras como la gestión del agua también se privatizaron. Uno de los aspectos más conflictivos fue la promulgación de la Ley de Aguas, que pronto provocaría una amplia e histórica resistencia popular. Balance económico del ciclo del 52. En efecto, el mayor impacto económico de largo plazo de la Revolución de 1952 radicó en el incremento sostenible de la participación del Estado en la economía. Así, entre las décadas de 1950 y 1980, el tamaño del Estado se situó en torno al 30 y 35% del PIB, cifra superior al 10% y 15% que había prevalecido hasta antes de la Revolución. Inicialmente, ese cambio fue apreciado como un paso necesario para lograr una redistribución de recursos que era justificada tanto en términos de equidad como de eficiencia económica. Por ello, con la Revolución de 1952 comenzó la denominada Marcha al Oriente, un proceso que se caracterizó por el crecimiento económico del oriente del país gracias a la llegada de nuevos capitales y recursos humanos a aquella región, sobre todo a Santa Cruz. Como se vio precedentemente, el MNR perduró en el poder hasta el año de 1964. Más allá de este cambio de gobierno, la nueva estrategia económica consistente en una presencia más activa del Estado en la economía perduró hasta mediados de la década de 1980. Esta estrategia fue bautizada posteriormente como capitalismo de Estado. Los marcados vaivenes de la economía nacional durante el denominado capitalismo de Estado sugieren que la principal restricción de la nueva estrategia no se ubicó tanto en una hipotética incapacidad de fomentar el crecimiento económico, sino en la dificultad de hacer sostenible este crecimiento. En cuanto a los cambios, es posible identificar dos fenómenos económicos de particular trascendencia. Por un lado, la reforma agraria y por el otro, la marcha del Oriente.
Cambios en las políticas culturales en Bolivia desde la revolución al Estado plurinacional. Para evaluar algunos aspectos de las transformaciones culturales provenientes de la gigantesca trama que significó el 52, es necesario tomar en cuenta, por un lado, las políticas culturales específicas llevadas a cabo por el régimen movimentista. También es muy importante considerar los cambios culturales producidos como consecuencia de los procesos políticos y sociales de la revolución. La reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal, la migración rural urbana, la movilidad social y la marcha al oriente, entre otros. Durante aquel periodo, las temáticas esenciales de discusión fueron cultura nacional, identidad y conciencia nacional. Los actores del MNR en el gobierno no llegaron a elaborar una propuesta específica sobre la recomposición de la estructura social ni sobre la revolución ideológica y moral que debía sustituir a la clase expulsada del poder y a su pensamiento. Las contradicciones ideológicas dentro del MNR fueron otro factor negativo en este aspecto. De todas formas, el gobierno inició una serie de actividades relacionadas con la cultura. Creó el Premio de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo, modelo de apoyo a la creación pictórica. La labor de mayor relevancia del MNR, llevada a cabo en los tres periodos de gobierno, fue la creación de instituciones culturales, a las que el Estado dotó de los fondos y presupuestos necesarios. En el caso particular del Instituto Cinematográfico Nacional. A continuación vamos a destacar algunas instituciones culturales creadas en el periodo del MNR, como habíamos mencionado, consistentes en los años 1953 a 1964. En 1953, el Instituto Cinematográfico Nacional. 1954, el Departamento de Folclore. Más adelante, el Departamento de Arqueología Etnográfica y Folclore, dependientes del Ministerio de Educación. En 1957, la Pinacoteca Nacional, con obras de pintores altoperuanos del siglo XVII y siglo XVIII. En 1958, el Museo Nacional de Arqueología. En 1958 también, el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku. En el año de 1960, el Museo Nacional de Arte y la Academia Nacional de Ciencias. Para el año 1961, el Museo Nacional de Arte Popular, hoy en día Museo Nacional de Etnografía y Folklore. En 1962, el Mercado Artesanal, también la Escuela Nacional de Folklore, el Ballet Folclórico Nacional y en 1964, el Instituto Nacional de Estudios Lingüísticos, especialmente dedicado al idioma de Aymara. También en 1964, el Museo de la Revolución Nacional para guardar los restos de los héroes de la Revolución. A nivel local, la Alcaldía de La Paz fue la institución oficial donde más prontamente se inauguraron numerosas actividades. Entre las medidas sobresalen la creación del concurso Exposición Anual y Premios de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo y la publicación de revistas. La de mayor duración fue CANA, Revista Municipal de Arte y Letras, dirigida por Jacobo Lieberman. Se creó la Comisión Nacional de Historia, CNH, cuyos objetivos eran la búsqueda y recopilación de fuentes primarias de información en archivos públicos como privados y la adquisición de documentación para repositorios nacionales. La música folclórica y popular alcanzó un alto nivel de desarrollo y reconocimiento durante las décadas de 1950 a 1960. Este lapso fue conocido como el periodo de oro de la música nacional. Mitos y leyendas populares fueron las principales rutas que tomó el muralismo para proyectar la vida cotidiana y las luchas mineras y campesinas. Se creó también el Instituto Boliviano de Cultura a través del Decreto Supremo 12302 del 4 de marzo de 1975 durante el gobierno de Hugo Banz. Este nació como una institución descentralizada del Ministerio de Educación. A continuación vamos a mencionar algunas instituciones dependientes del Instituto Boliviano de Cultura. Podemos destacar el Instituto Nacional de Arqueología, podemos también mencionar el Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas entre los principales. Tras la caída de la propuesta nacionalista del MNR y la aparición de los gobiernos militares, la pintura y la expresión artística se vieron en la necesidad de transformar sus expresiones con la realidad de represión que se vivía. La década de 1970 permitió al arte boliviano impregnarse de temas y expresiones de fuerte denuncia contra el exilio, la desaparición forzada, el abuso de poder y la injusticia social. Tras la caída de la última junta militar, la reinstauración de la democracia, el país pasó por un periodo de inestabilidad política y social. El proceso de las dictaduras había dejado su huella en la vida de los artistas, que se embarcaron en nuevos proyectos.
Es un hecho que el arribo del primer presidente indígena mestizo al poder ha cambiado el país en muchos sentidos. La Constitución Política de 2009 sostiene que el Estado asume como fortaleza la existencia de culturas indígenas originarias campesinas y como un depositario de saberes, conocimientos, valores, espiritualidad y cosmovisiones. Por lo tanto, será responsabilidad fundamental del mismo Estado el preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país, conforme al artículo 98, parágrafos 2 y 3. La población indígena ocupa así el centro de la población del país, por cuyos intereses debe velar el Estado. Este fue un cambio trascendental en la historia de nuestro país. En cuanto a la sociedad civil y el Estado, a lo largo de la historia boliviana, las mayores acciones y la permanencia de las instituciones de carácter cultural del país fueron posibles gracias al aporte y la movilización de la sociedad civil. El Estado tiene la obligación de apoyar esta dedicación continua y fructífera. En la década de 1970 se gestó la Cinemateca Boliviana, una entidad dedicada a preservar el patrimonio fílmico boliviano, y el CONACINE, que propicia el desarrollo de la producción cinematográfica del país. Prestigiosas galerías de arte de La Paz, como las Galerías Emusa, años más tarde han sido sustituidas por otros espacios de fundación más reciente, como Alternativa, Centro de Arte, Galería Espacio de Arte Mérida Romero y Espacio de Arte Nuna. También numerosas cafeterías que están ansiosas por recibir a los artistas, el Centro Cultural, Editorial y Museo El Aparapita y el Centro de Artes Mamani Mamani. Las Bienales de Artes Plásticas dieron un impulso fundamental a la creación artística. Un ejemplo es la Bienal Imbo, organizada por Inversiones Bolivianas, que se inauguró en 1975, manteniendo dos versiones posteriores en 1977 y el año 2000. A partir del año de 1999 se han organizado 7 versiones de las Bienales CIART. En 2014, en la ciudad de Santa Cruz, se convocó a la 10ª versión de la Bienal del Arte, dedicada especialmente al arte contemporáneo, y a la 19ª Bienal de Artes Visuales Bolivia. En Cochabamba se ha convocado a la 3ª Bienal de Arte Contemporáneo. La Orquesta Experimental de Instrumentos, también creada por Sergio Prudencio en el año de 1979, como una propuesta de carácter innovador. En el área musical se mantiene también agrupaciones como la Sociedad Coral, proveniente de 1966, la Sociedad Filarmónica, 1972, y se conformó el Centro Sinfónico Nacional. Desde fines de la primera década del siglo XXI se han conformado colectivos de actores que además se encargan de la gestión de sus propias obras. El Festival de Teatro de La Paz, FITAS, organizó varios festivales teatrales en la ciudad de La Paz desde 1999. La Ley del Libro y la Lectura, Óscar Alfaro, fue sancionada en 2013. Es también una ley muy importante y una ley complementaria al Decreto Supremo 1768, que la reglamenta. Hasta hoy, los beneficios que se reducen son al campo del tema impositivo. El 27 de mayo de 2014 fue promulgada también la primera Ley de Patrimonio Cultural. Una de sus principales disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano es la creación del Sistema Plurinacional de Registro de Patrimonio Cultural Boliviano y del Fondo de Fomento del Patrimonio. Otro logro destacable del gobierno también en este campo es la creación de un canal de televisión estatal dedicado a la cultura. Cada capítulo nos enseña cosas realmente fabulosas sobre nuestra historia. Seguimos en emergencia sanitaria. No olvides el alcohol, siempre antes de salir de casa, ponerte el barbijo, y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias por tu atención.